gracias. Muy buenas tardes. Y aquí estamos en un concierto romántico. Más comentábamos que consecutivamente ya llevamos 25 años, pero anteriormente habíamos hecho algunos experimentos. Nos da mucho gusto la presencia de todos ustedes, sobre todo la gente que viene de fuera, la gente que viene de lugares cercanos como Coatepec, la gente que viene de Veracruz, los que vienen del norte, de Saltillo, de todos, pues muchísimas gracias. Y bueno, también queremos agradecer a todos aquellos que nos hablan y ahora nos mandan correos y por el Face haciéndonos peticiones y sugerencias para el programa. Lamentablemente no podemos integrar un programa con todas las peticiones, pero ahí irá saliendo con el paso de los años, van a ver. Bueno, hemos iniciado este concierto romántico 2015 con una melodía del maestro español Godo Muñoz en las manos de otro gran maestro, Iván Velasco. Y su título es Peligroso Amor. Muchos opinan que siempre el amor es peligroso. También nosotros lo consideramos así. Bueno, pues vamos a continuar con el programa, que aparte de algunas de las selecciones que nos solicitaron, que hemos interpretado en otras ocasiones, algunas que inclusive nunca las hemos interpretado, pero las vamos a hacer en un futuro. Y también vamos a presentar canciones de nuestro folclore, del folclore mexicano, del folclore de América Latina. El año pasado tuvimos oportunidad de andar por el Paraguay, por Colombia, por Venezuela, y trajimos algunas canciones de unos amigos, grandes compositores, también que inclusive ya nos las envían, tenemos aquí esta para que las canten. Bueno, pues muchas gracias a ellos y vamos a continuar. Esta es una melodía ya de muchos años, yo creo que más de 60 años, de un gran compositor del Paraguay, el maestro Agustín Barbosa. Y su título es Viva la vida, viva el amor. La letra es muy interesante, inclusive la incluimos en el programa para los que la quieran conservar y los que quieran cantar. Bueno, bienvenido. Viva la vida, viva el amor. Thank you.
presurosa que sea la vida, siempre nos queda tiempo de amar. Es bella, viva la vida, amar es bello, viva el amor, como una alegre rama florida, la sombra espanto de mi dolor, andemos todos, viva la vida, andemos siempre. Muchísimas gracias. Indiscutiblemente, el ser más extraordinario de la creación es la mujer. Quiero dedicarles este día esta hermosísima canción de nuestro amigo y maestro Ronaldo Armas, que él titulara La Manzana, dedicada para todas ustedes con mucho cariño. A lo mejor el título no les dice nada, pero quiero que le escuchen con atención y van a saber por qué es La Manzana, del maestro Reinaldo Armas. Venga. Thank you.
Hay un ritmo en América Latina que especialmente le toca a las canciones románticas, al amor. Este ritmo es el vals peruano. A veces triste, a veces muy romántico, otras veces muy alegre, pero con este hermoso ritmo el grupo Trenhuicani va a entregarles un vals que también ha sido interpretado por los famosísimos cuatro hermanos Silva de Chile, con quienes en este escenario han compartido precisamente sus voces, sus guitarras, sus instrumentos para todo el público jalapeño. Y esta melodía se titula La Miradita. Alberto de la Rosa, este concierto se ha integrado con muchas de las peticiones de ustedes, y una de ellas precisamente es esta melodía, que es de un lugar muy cercano a la ciudad de Jalapa, un lugar mágico, una ciudad hermosa que ha sido cuna de grandes compositores. Me refiero a la ciudad de Misantla y su gran compositor Chucho Martínez Gil. De este mágico lugar les entregamos Osito de Nacatina.
A todas las mamás que se encuentren presentes en esta sala, en especial a la mía, que por ahí debe estar, no la veo, pero por ahí debe estar, con todo el cariño y todo el sentimiento del grupo Cayucani y del servidor. Esta canción se llama Lo mucho que usted me dio. Thank you.
se ha dicho de todo ese cúmulo de peticiones que nos hacen siempre y hoy sentimos que este año fue mucho, mucho más fuerte. Queremos ofrecer dos canciones, como se acostumbra a decir, de mis tiempos. O sea, de Parchís, ¿no? Dos canciones de los años 60. Que bueno, fueron cantadas por grandes cantores de la época, ¿no? Por Enrique Guzmán, Lo Soy, y otra canción que pues yo recuerdo, lanzamos en la prepa y todos juntos la cantábamos con mucho gusto y fue popularizada por un grupo pues, de aquella época, los Hermanos Carrión. Sé que muchos de ustedes se la saben y los invitamos a que canten con nosotros Magia Blanca. Tú estás
amiga blanca tienes tú, me hace llorar con tu castiga. Sin lugar a dudas, como hemos estado disfrutando esta tarde, el vals es el ritmo de América Latina. Lo encontramos en México, en nuestras canciones rancheras, lo encontramos en Perú, donde es la música nacional, lo encontramos también en los joropos y en los pasajes de los llanos de Colombia y Venezuela, y en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Ecuador. Tantas melodías que a lo largo de casi 42 años ha interpretado el grupo Tlenhuicani. Y en esta ocasión tan especial, porque nos acompaña nuestro público, el grupo Tlenhuicani ha seleccionado un buen número de valses de América Latina y los ha conjuntado en un popurrí para que ustedes lo disfruten y lo canten también, porque seguramente muchas canciones se las saben. Este popurrí lo ha titulado Estampa de Valses. ¡Ansiedad!
Te pido un adiós desde Quinta del Sur. Oh.
Muchísimas gracias. Bueno, hemos escogido este bello tema de nuestro gran amigo José Gregorio Oquendo, un excelente compositor venezolano y que se ha convertido en uno de los temas favoritos del público del grupo Trimilitani. Y con este tema cerramos esta primera parte, este tema que se llama Es Diferente. No digas que es igual, es diferente. Mira.